Bienvenidos a una edición más de la Red Deportiva a través de la Red Periodismo. Un saludo a todos los amigos suscriptores y les recordamos que el día de mañana publicamos cómo van todos con sus pronósticos aquí a través de la Red Deportiva. Y esta es la jornada número 2 de la Apertura 2018 que va a arrancar ni más ni menos allá en el Estadio Morelos. Sí, así como lo está usted oyendo, así va a ser el primer encuentro. El primer encuentro va a ser entre el equipo de Monarcas, Morelia, y el Santos. Santos que viene de ganar y Monarcas que viene de perder. Bueno, viernes 7 de la noche por TV Azteca. No te pierdas este partido. Yo creo que va a ganarlo el equipo de Morelia, porque el equipo de Morelia en casa debe dar un buen partido y debe ganarle a Santos para que se igualen las cosas en 3 puntos entre estos dos conjuntos del fútbol mexicano. Esto es la jornada número 1. Luego tenemos al equipo de Querétaro que viene de empatar con el Atlas. El Pachuca que viene de perder ni más ni menos con el equipo de León. Y yo creo que el Querétaro en su casa va a hacer valer su localía y le va a ganar al equipo de Pachuca. Yo creo que el equipo de Pachuca va a hilar su segunda derrota en este torneo, sábado 5 de la tarde por Imagen TV. Luego las Águilas del América que vienen de perder el sábado a las 7 de la noche por Televisa van a recibir ahí en el Estadio Azteca a ese Atlas que viene de empatar. Yo me voy a ir otra vez con las Águilas del América. Yo creo que deben de ganar ya su primer partido. Ya va a estar de retorno Mateus Uribe y eso le debe dar una cara distinta a este equipo de las Águilas del América. Luego tenemos ni más ni menos a las Chivas, sábado 9 de la noche por TDN, que vienen de perder, y Cruz Azul que viene de ganar. Nada más que este partido Chivas en su casa ante Cruz Azul va a ser un encuentro, un agarrón, pues de esos que tienen, como dicen, de pronóstico reservado. Yo me voy a ir con el empate porque yo creo que no pierde Chivas, pero que tampoco va a ganar. Luego tenemos a los Pumas, domingo 12 del día por Televisa, que van a recibir ni más ni menos que al equipo de Necaxa, ese Necaxa que viene de ganarle al América. Pumas también que viene de ganarle al Veracruz, pero a las 12 del día, en ese sol de CU. Voy a quedar con los Pumas ahora sí, porque los Pumas me convencieron en el primer partido. Vamos a ver si ganan. Luego tenemos a los Lobos UAP, que va a recibir el domingo a las 3 de la tarde por Televisa a ese equipo de los Tiburones que vienen de perder. Lobos y Tiburones en un duelo, pues, de dos equipos que han perdido su primer encuentro. Me voy a quedar con el empate entre estos dos porque yo creo que ninguno de los dos va a ganar. Yo creo que van a empatar. Vamos a ver si tengo razón o no. Luego tenemos al equipo de Tigres, que va a recibir ni más ni menos al domingo a las 6 de la tarde por Televisa al equipo de Xolos. A esos Xolos que ganan su primer partido, por los Tigres también. Y yo me quedo con los Tigres porque en su casa los Tigres, los Xolos no saben ganar allá en casa de los Tigres. Así que vaya usted a los Tigres. Este sí es segurísimo, ni más ni menos. Luego tenemos a León, recibe a Monterrey. León que viene de perder domingo 8 de la noche por Fox Sports. Me voy a quedar con el equipo de Monterrey nuevamente, con el visitante, porque yo veo más fuerte al equipo regio y veo a León que va a volver a, pues, al ascente de la red derrota. Yo creo que otra vez León va a volver a perder. Y luego tenemos ni más ni menos que el Puebla recibiendo al Toluca domingo 8 de la noche por Televisa allá en el estadio del equipo Puebla. Vayan, vamos a ver quién gana, si Toluca o Puebla. Bueno, yo me quedo en lo personal con el empate entre Puebla y Toluca. Uno de los dos, me voy al empate, porque yo creo que Puebla no va a hilar su segunda derrota. Bueno, ya sabes, esos fueron los pronósticos. Si te gustaron, déjanos tus comentarios y gracias. Suscríbete a nuestro canal.